Muy buenos días, bienvenidos al análisis premarket para el día viernes 19 de febrero del año 2021. Y bueno, primero vamos con nuestra advertencia y aclaración. Recordemos que estos videos lo hacemos con fines educativos e ilustrativos y no se deben considerar como recomendación de inversión. Muy bien, y recuerden que siempre al colocar el dinero en el mercado debes ser responsable, debes analizar el riesgo que conlleva a hacer ese tipo de inversiones. Muy bien, teniendo eso en cuenta, vamos primero con nuestra frase de mejor lápiz pequeño que memoria grande, siempre anotar todo para recordar. Y bueno, hoy vamos a arrancar con... con este análisis pre-market que les va a encantar. Bueno, primero que todo me gustaría comenzar saludando a todos mientras te doy las gracias porque hemos llegado a 50 mil suscriptores en nuestro canal de youtube de club de inversionistas así que eh, muchas gracias por, por seguirnos por estar aquí acompañándonos hacer que la comunidad crezca y esto es el mérito de todos ustedes nosotros solamente somos eh, mensajeros pero ustedes son los que hacen la comunidad lo cual me enorgullece muchísimo si les parece bien eh, hacemos un, un live en estos días para premiar a algunas personas para que puedan ingresar. Eh, yo creo que unos dos o tres cupos para eh, Swing Trading Analysis, si les parece bien, eh, para que pues puedan ingresar. Entonces, sobre todo a los que no están, así que estén atentos para el live que vamos a hacer. Eh, coloquen en la caja de comentarios y si les gustaría participar o no. Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo. Y como siempre, vamos a arrancar con algunas frases importantes. La primera es: Amo los stop. ¿Sí? Ayer el mercado estuvo bastante maluco. durante Llevamos jueves, miércoles, eh, bueno, todos estos días un poco difícil de operar. Amar los stop, ¿no? Mucha gente, no, es que me dio stop y no sé qué. Pero los stop es un claro indicador de que estás haciendo las cosas bien. No es un error. Estás haciendo bien el mercado, puede hacer lo que quiera, puede subir, puede bajar, pero si mantiene los stop, quiere decir que estás siguiendo normas, reglas, y aquí es donde empiezas a despertar un poco la conciencia. Porque siempre recuerda que es mejor operar poquito, pero bien hechecito y no muchas mal hechecitas. <laughs> Muy bien, eh, y también todos los días recordemos que no debemos operar la necesidad, esa ansia, la adrenalina de operar todos los días, no, pero sí todos los días cuidar tu capital por varias razones. Primero, porque si pierdes el capital, vas perdiendo aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo cae el porcentaje de tu capital, arrancas con mil, luego pierdes 2%, entonces tienes pues menos dinero, después el 5, después el 10, después no sé qué, hasta que llegues a 50%. Eh, haya sido malas, buenas o lo que sea tu culpa, no culpa, lo que sea ¿sí? aceptar siempre responsabilidad pero cuando llegas a un retroceso del 50% sucede algo y es lo siguiente que para volver a tener los mil los o diez mil dólares con el que iniciaste tendrías que duplicar esa cuenta que tienes ahora para poder llegar lo cual es cada vez más difícil de hacerlo entonces eh, si si Aún tienes duda de cómo se hace, eh, cómo es que se logra ese tipo de. de, de ¿Cómo podríamos decir? De, de. analizar bien. Vamos a explicarlo de esta manera. ¿Les parece bien? Bueno, yo voy a colocar acá una hojita que yo utilizo para los análisis pre-market. ¿sí? Um, para explicar un poco sobre eso. Vamos a ponerla. A ver, me permite colocar. Bueno, yo sé que están todos angustiados. Hábleme de los entradas que toca hacer. Eso ya lo hablaremos. Pero mire, digamos, tú compras una acción llamada, eh, no sé, XYZ. ¿Sí? Compras, compras a, ¿sí? eh, 100 dólares. ¿Listo? Y uh, el. El mercado cae. En dos días, cinco días. Como ustedes han visto, a veces cae muy fuerte, ¿no? Ahora el precio ha caído a. Ahora equivale a 50 dólares. ¿sí? Y tu amigo, tu amigo dice, ah, tu amigo compra. Tu amigo compra. a 50 dólares. O sea, cae y compra mucho más barato. Voy a ampliarlo más para que lo puedan ver mejor. A ver, los de Presbicia, como si no pueden verlo. <laughs> Cierto. Cinco días después. ¿sí? Cae y tu amigo compra el 50%. Él ha comprado 50% por debajo de tu precio. Cierto. ¿Listo? Listo. Pero el precio sigue cayendo. Cinco días después. Esto es un ejemplo. No es que. Después, no, cinco días, cinco días, esto es un ejemplo, puede ser 10, 20, un mes, lo que sea. El precio de XYZ es, ¿cierto? Es, digamos, eh, 10 dólares, ¿vale? Quiero que pienses en este momento, ¿cuánto has perdido tú, Tu pérdida y pérdida de tu amigo? Listo. ¿Cuánto perdiste tú hasta aquí? 90%, excelente, muy bien, ¿sí? ¿Y cuánto ha perdido tu amigo? Veamos, ¿cuánto ha perdido tu amigo? ¿Cuánto perdió tu amigo? Ahora vale 10, tenía valía 50, ¿cuánto? ¿Sí? 80%, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Quiero que se den cuenta la diferencia es solo de 10% ¿sí? mira, la pérdida tuya que tú compraste en 100 y la de tu amigo pero cuando el precio de la acción vale 10 tu pérdida es de 90 y tu amigo es 80 esto, ¿por qué se lo tengo que decir? porque tú a veces dices que está muy barata la acción ha caído mucho ¿sí? Re quiero recordarles mostrando esto que ha caído mucho y dices, bueno, voy a comprar, ¿cierto?, para que recupere necesita el doble para recuperar. Las matemáticas es importante. ¿sí? En el trading ¿sí? es geométrica. ¿sí? Es que quiero que pongan muy grande esa palabra. En trading la matemática es geométrica. Tal cual. Los dos, una persona compró en 100, la otra persona compró en 50, la diferencia es del 50%, sin embargo, cuando la acción, por ejemplo, vale 10, tu pérdida es de 90 y de tu amigo es 80, o sea, solamente es una diferencia del 10. Esto es solo para referir a que nunca, nunca persigas un precio que está cayendo de una acción. ¿sí? Ah, como ha caído tanto, voy a comprar. Eso es un gran error. Por eso, por ejemplo, eso es un típico ejemplo con, que le dimos con EH, ¿cierto? Cuando cayó, y obviamente los que compraron acá, con pura suerte, en el rebote, tal vez, ah, sí, porque ahí pasaba la 50, que no sé qué, sí, muy bien, pero, eh, digamos, el, el ejercicio está mal hecho, ¿cierto? Como está muy barato, entonces voy a comprar. Ese es el mismo ejercicio, ¿no? Como compro acá, pero eso no es lo mismo, porque podría seguir cayendo y aún así hayas comprado muy barato, a la persona que tenía comprada acá, a la persona que compró acá, cuando llegue a valer 10, pues va a ser lo mismo. No sé si me hice explicar, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Digamos, tú lo compraste aquí en 100 porque pensaste que estaba muy barato, siguió cayendo, tu amigo compra en 50, dice, no, pues tu bobito compraste acá, yo lo compré acá mejor y... Cuando el precio de EH en el dado caso llegue a, a nivel de 10, de 10 dólares, ¿sí? cuando llegue acá, tanto tú como tu amigo habrán perdido 90 y 80%. La diferencia no es mucha entre haber comprado acá o haber comprado acá. Por eso nunca hagan promedios cuando está cayendo, porque en el trading es geométrico. ¿Listo? Super. Si entiendes esto, es muy probablemente que no vayas a, a fallar en el trading. ¿sí? O sea, es importante que desde ahora empecemos a tener eso. Bueno, aproveché solo para explicar eso porque en caídas como el de ayer y eso, lo usual es que la gente tiende a sentir la sensación voy a comprar, voy a comprar, pero te toca tener muchísimo cuidado a la hora de hacer ese tipo de observaciones. Bueno, entonces, ahora vamos rápidamente. Primero con el tema de los earnings. Ayer... Eh, reportó Roku, Amat, Applied, uh, Applied Material, The Trade Desk, Dropbox, entre otras, ¿cierto? También hoy en la mañana eh, reportó John Deere, ¿sí? O, o Deere Company, ¿cierto? Entonces vamos a ver alguna de ellas, si les parece. Primero, para salir de ella rápidamente, voy a ponerla acá, voy a poner el gráfico y como siempre, pues, está sobre, sobre, sobrepuesta por si acaso la, las personas que que pronto no vea, por aquí está el ticker y el precio que cambió es básicamente lo que tenemos que mirar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos primero con Roku. Roku en alt, eh, haciendo en la zona de altos históricos. Recuerde cómo hace desde noviembre del año pasado no toca la zona de MA50 o no está cerca de ella. Ahora en Earning está 1.52% eh, llegó a estar casi hasta 3%. Vamos a ver cómo funciona la estrategia de ED. Ahora en este momento estaría haciendo inside day bar, ¿cierto? Estaría abriendo haciendo inside day y justico encima de M8, así que está súper bonita. Mira esta velita tipo libélula, se llama así tipo libélula. Voy a quitarla para que la vean. Sí o una doji y se está quedando ahí en esa zona no está bastante interesante roco eh, también tenemos a applied Mater, material que es amat símbolo ticket esta acción nosotros la amamos sobre todo por el tema de los semiconductores y eh, en este caso <coughs> en este caso eh, Vamos a ver dónde está en earnings en este momento, 5.79. Está aquí justamente arriba, casi en la zona del alto. Está muy bonita, ¿cierto? Justo en la zona de 120 está. Mira, se quedó ahí parado. Vamos a ver después de tres velas bajistas, en earnings está ahí. Y ya que hablamos de AMAT, eh, voy a hablar un poco sobre los semiconductores en la sección de noticias para que lo tengan presente, ¿no? Entonces, para que hagan conexión con AMAT, el resultado de AMAT ahora va a influir en muchas otras. También tenemos a Trade Desk TTT. Es súper costosa, pero lo, lo llevamos analizando desde hace tiempito. Está haciendo una linda zona de compresión y está eh, menos 0.70% haciendo una zona de compresión bastante bonita, ¿no? Cuando hablamos de compresión es esto, ¿cierto? Es que los bajos más altos o los altos más bajos van haciendo este tipo de figura de compresión. Bueno, también tenemos a Dropbox, que hasta ayer estaba muy linda el gráfico, se rompió hacia abajo, está en la zona inferior de 8 y 21, está menos 3.36, o sea que la compresión está funcionando muy bien. Vamos a ver si a, a, va a ir a buscar la 50 o va a llenar el gap, ¿cierto? Bien, y eh, para terminar. Tenemos a John Deere, una empresa que eh, lo hemos mencionado bien. Ayer, por ejemplo, eh, algunas empresas cayeron de lo lindo, entre ellas John Deere. Ahora en rebote en 6.24% arriba, ¿cierto? Acá arriba. Muy bien, buscando los nuevos altos. No ha parado, ¿no? También desde octubre del año pasado no ha tocado la zona de 50. La, la penúltima vez que lo tocó fue por aquí, eh, 19 de mayo. Es una de las empresas fuertes, como ya hemos dicho, Caterpillar, John Deere, si eres de los que son viejitos, eh, sabe que este tipo de equipos de agricultura y de construcción son bastantes buenas y no se van a quebrar de la noche a la mañana, seguramente seguiremos comiendo, necesitaremos de la agricultura, necesitaremos de la construcción eh, y van a seguir creciendo, ¿cierto? Ahí, ahí lo tienen importante. Entonces, listo, los earnings fuera. Muy bien, ahora vamos a, a, a mirar un poco el spy, ¿listo? Entonces vamos a los índices, vamos a spy, pero antes vayamos a, a los futuros para analizar un poco cómo estuvieron, eh, cómo están en horarios de una hora, ¿listo? Entonces aquí lo voy a colocar, lo voy a ampliar. En la zona, como lo hemos dibujado ya varias veces, intento ya varias veces esta zona amarilla de rebotar, ¿cierto? Técnicamente es una formación. Eh, una formación U o una B. ¿sí? Algunos inclusive ven eh, hombro, cabeza, hombro. Yo no la veo tan clara, pero o sea, si, si tiene mucha imaginación hasta podrían verla. Y bueno, parece que quiere continuar. Es la... como la... como la varias veces ha intentado subir y no ha podido. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Una, dos, ¿cierto? Tres. Esta es como la cuarta vez que intenta subir por el techo de nubes de Ichimoco, por ahora no lo ha hecho, pero si lo hace sería genial, porque eso quiere decir que finalmente lograría cruzar esa línea y podría continuar. Además de eso, está haciendo lo que nosotros conocemos como JH, que es una línea de tendencia de altos más bajos, por ejemplo, arriba 1, 2 y 3. Y a propósito de JH, eh, para las personas que están en Texas o en Estados Unidos o en la zona de Monterrey, que están sufriendo por temas de servicios eh, básicos y del frío y demás, eh, mucha fuerza, pero sobre todo aprender a agradecer por eso, justamente por las cosas que nosotros damos por obvio, como la energía, el calor, el techo, eh, agua caliente y muchísimas otras cosas. Siempre por eso les pido que estén agradecidos por las cosas que tenemos, no se sientan que están en la mala Tú puedes abrir la llave y te sale agua. Si cuentas con agua potable, si tienes energía, si tienes internet, si tienes un techo, ya no más eres bendecido más que cualquiera de las personas en el mundo que están en la pobreza. Así que no sigas sufriéndote, más bien alégrate de todo lo que tienes y aprovecha al máximo tu vida, porque de eso se trata, ¿no? Bien, entonces está en una zona clave. Yo, por ejemplo, colocaría una alerta. Así que un gran saludo, a, además de Juan Antonio Chávez de Texas, como a todos los demás. Si él no está acá, de pronto les puede mandar un mensaje, los que puedan. Ahí está Tim, José Oriosco, también, José Oriosco también creo que es de, de Texas. O sea, los que son de Texas y de la comunidad, les mando, y los que no sean también, mucha fuerza. Ahí les dejamos una alertica por si la rompe antes de que abra el mercado para estar pendientes y bueno obviamente tenemos siguientes niveles como 39 36 la colocaremos cierto por si acaso y así sucesivamente no muy bien pero esto también nos da una alerta clave ¿sí? y vamos a ver por qué voy a ir al gráfico en velas diarias y quiero que quiero, quiero que vean esto hace un año el 19 de febrero ¿sí? del año 2020 estábamos haciendo el alto histórico subía bajaba es muy parecido a lo que vi vivimos ahora no mira ah, tan lindo sí oh sí es como parecido no sí señor enero finales caída febrero subiendo justo el 19 de febrero hizo el alto y comenzó la caída drástica en este caso fue miércoles jueves y viernes la semana de presidential day como ya hemos dicho hacer la tabla dinámica Yendo a finance, eh, finance Yahoo Finance Yahoo, ¿cierto? Vas acá y eh, vas, por ejemplo, a Spy, haces la descarga de la información. Esto ya lo hemos explicado en otros videos eh, para que lo hagas. Vamos, ¿qué pasó hoy? A veces se pone lento, lento, lento. Listo, aquí, eh, histórica. Caldata Data, vas acá a diario o semanal o lo que sea, descargas todo, todo el máximo, ¿cierto? Desde 93 y haces una tabla dinámica. Ustedes ya han visto que en Twitter muchos publican eso porque pues, la idea es que ustedes mismos aprendan a hacerlo. Y se van a dar cuenta que históricamente esta semana es una de las peores del año, sí, de, históricamente hablando. Entonces febrero, esta semana, estos días, más... Los primeros días de la siguiente semana son las peores, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos con lo que se está haciendo. Por eso también puede ser el sentimiento. Aquí, por ejemplo, pueden ver el cruce 218 como para que lo tengan en cuenta y la caída de abajo de 50. No quiere decir que lo que sucedió vuelva a repetir, pero solo es como un recorderis de lo que sucedió, ¿no? Ahora estamos así, muy parecido, ¿no? Es el mismo, como parecido, como es la misma época, todo. Vamos a ver. Si sí, ahora vamos más a continuación al sistema o no. Y aprovechando, hablando de eso, hablemos del BIX y VXX. BIX, como ya decíamos, la mayoría, tal vez de los viejitos como Juan Antonio, Gloria, no sé quién más de los viejos que están acá, éramos de los que estábamos acostumbrados a que estuviera el BIX debajo de 18, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en momentos anteriores. Eh, por lo menos los que los nuevos que están aprendiendo, pues seguramente no saben ni siquiera qué es eso, pero nosotros antes, que suba arriba de 18 y 20 era un peligro, ese era un señal, ¿sí? Míralos. Usualmente estábamos acostumbrados a que estuviera aquí en el nivel de 9, 8, como nivel de, ¡uy, burbuja, ¿cierto? Está como peligroso porque está subiendo y cuando subía arriba de 18 y 20 era peligro, ¿sí? Mira cómo era nuestra, nuestra zona de análisis, ¿sí? Mira. 11, 10, y cuando llegaba a 9 y 8 era lo peligroso. Bueno, ahora, pues después de esa caída del 2020, todo se ha quedado por encima del 20, y ahora 20 es el nivel como de peligro. ¿no? Entonces, como para tenerlo en cuenta, porque las, las cosas van cambiando poco a poco, al igual que ayer, seguramente se dieron cuenta de que el mercado muy choppy, es cierto, muy débil, muy eh, y además de eso, el VX no reaccionó, ¿cierto? No, no hubo reacción y tú, oh, qué miedo, ¿cierto? Viste caer un montón. Y una de las cosas que hemos hablado, el IWM, ya habíamos explicado la estrategia de la secuencia de, que se puede, se puede saber a través de las nueve velas y que si en la sexta, séptima y la octava, el bajo, es vulnerado, puede contarse como el inicio de una secuencia bajista, ¿cierto? Ya, esto ya lo habíamos dicho por acá. No sé si se acuerdan cuando hicimos el conteo de las 9 y 6, 7, 8. Bueno, ahí lo tienen. Sucedió de nuevo, como por si acaso lo tienen en cuenta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el spy, pues para hoy está muy divertido para operar. Hoy no lo vamos a analizar en detalle. Básicamente está. Ahora, eh, vamos a ver dónde está la línea. Míralo dónde está. ¿sí? Ya cerró, digamos, el gap. En teoría, ¿sí? de la sesión de... No, ni siquiera de ayer, sino de, del día anterior. ¿sí? Vamos a verlo en horario extendido para que se vea mejor. ¿sí? Y quitar el Ichimoku. Ahí está. ¿sí? Este es el del gap de ayer. Este es el del día anterior. ¿sí? Está arriba. No sé si lo ven. ¿cierto? Este es el ci cierre del día anterior. O sea, jueves, miércoles. Y el de martes es acá, ¿cierto? También ya cerrado. Entonces parece que eh, ya lo vulneró para ir a buscar más alto, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede. Está bastante bonita. Bueno, entonces con eso ya después han aprendido cómo hacer los análisis en Spy durante estos días. Y con eso pues los dejo para los, los más expertos en la bolsa, eh, los que predicen y tengan todo lo demás. Que nos haya coincidido lo que hayamos analizado, no quiere decir que que, uy, no ¿cómo lo sabe? no sé, qué no, pues pura cosa de suerte que le pega a uno porque pues todo el día ahí, 10 años mirando gráficos, eso no hace más que pues aprender, ¿no? eso es así de simple muy bien, entonces algo a tener en cuenta, entonces por ahora por lo menos tener los altos más altos ¿cierto? así de esta manera, yo cambiaría un poquito pa así, ¿no? Este es el triple techo que lo tendría con horario extendido. Sin horario extendido se ve así, se ve clarísimo el triple techo. Si la rompe y continúa, es muy posible que busque la confirmación y continuación y demás. Bueno, entonces como tenemos mucho para analizar, yo voy a seguir. Listo. Entonces primero tenemos price target en DraftKings, ¿sí? Ya habíamos mencionado DraftKings importante eh, por todo tema de gaming, etcétera, de apuestas básicamente deportivas. Ahora la firma de ARK de Katy Wood también está. Para los que se preguntan todavía, hemos hablado ya muchas veces de este fondo, pero bueno, no todos los días podemos explicar. Pero ahí está, ¿no? ARK, ARK Funds. Esta es eh, una firma dirigida por Katy Wood y, pues, es una señora que parece ser muy muy inteligente y está, pues, revolucionando un poquito. El tema de ARK Fund es que es un fondo no que es un ETF ETF es exchange traded funds o sea es igual es, exactamente es un fondo lo que sucede con ella es que hay mucho inflow eh, en los planes de trading normalmente digo que entró un inflow o tuvo un outflow etcétera etcétera no entró inflow me sonó me sonó redundancia pero bueno eh, el tema es que entre más fondo haya y más crezca, y entre más gente conozca y más inviertan, se vuelve peligrosa. Yo ya se los dije una vez. ¿Por qué? Porque el día que se quieran salir, no va a haber liquidez. Ese es el tema principal. Recuerden siempre pensar la liquidez, y no, si se les olvida qué es eso, pon, recuerden el ejemplo de mi Lamborghini en Amazonas, o el Lamborghini en Mónaco, o en Nueva York, o San Francisco. ¿Sí? Es cuando hay. Tanto, claro, ARK o sea, es como el mafioso que pueden estar comp comprando en Amazonas mucho Lamborghini y todo el mundo, oh, sí, desde que él esté comprando, pues Lamborghini se vende y compran y compran y compran, pero cuando lo quieran vender, ¿quién le va a comprar eso? Ahí es donde, cuando quieran vender, ¿cierto? Cuando, ¿quiénes van a comprarle eso? Ese es el tema de los fondos como este, entonces tengan mucho cuidado. Ese es el análisis para los de swing trading. Después hablaremos de ese tema o en un live. Ustedes, por favor, me recuerdan cuando sea necesario para explicarles mucho mejor el tema esa de liquidez. ¿Listo? Entonces, DraftKing, recuerden de eso. Aprovechando, de eh, de después tenemos Price Target en Roku. ¿Mm? Y recuerden que tuvo Earnings. Tenemos a Baidu también con Price Target. Esta semana también tuvo earning, está interesante. Applied Material, Amat, también tuvo earning. Y las que de las que estamos hablando de agricultura, ¿no? Ayer, Ugly, ¿cierto? Feísimo, hizo engolfing eh, de las velas anteriores, es afecta, afectados por la caída de ayer. Bueno, ahí lo tienen, ¿cierto? También tiene Price Target. Muy bien, entonces terminamos los Price Target para hoy. También tenemos. Eh, las acciones o los tickets que tuvieron Open Interest cambiantes. El primer caso es Palantir. Ayer eh, la misma firma esta de ARK compraron un montón de Palantir acá, ¿no? Creo que 5 millones de... 5 millones, una cosa así, una locura, ¿sí? Lo pueden ver a través del volumen, ¿sí? La compra que hicieron. <coughs> y justo al término de la sesión, no en el inicio, sino al término de la sesión compraron un montón. Y bueno. Mi, mi recomendación, ayer lo puse en Twitter, pero sin embargo lo vuelvo y lo explico. Una de las cosas que marca que algo está no muy bien es lo siguiente: primero, el cruce de 21,8, ¿cierto? Eso no es bueno. ¿Mm? No quiere decir que sea malo, como acá, ¿cierto? Pero no es tan bueno. Segunda cosa, o es sea, como si te dices. Eh, es que debo comprar o no debo comprar ahora como hay cruce de 21 .8, yo por ejemplo no lo compraría ahora cierto ayer no lo hubiera comprado hoy no sé porque puede que se cruce segunda cosa que esté debajo de 50 no me gusta la mayoría de las acciones fuertes debe quedar encima de la 21 y 8 y 50 y ese es como la regla no puede que rompa y continúe pero es una señal que no gusta tal vez si rompe de nuevo 50, 21 es zona de entrada de nuevo, ¿cierto? Y además, cuando hay doble gap como este y con volúmenes altos, entonces básicamente es que no está tan bueno, ¿cierto? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de señales, ¿sí? es súper importante a tener en cuenta. Otra que repite el mismo patrón es Fastly, ¿no? Mira, doble gap, volúmenes grandes, debajo de la 821 cruce, es o sea, compro ya fácil posiblemente no ¿sí? o sea, no sería tal vez un buen momento depende no si tú eres arriesgado y quieres meterte acá y para ganar esto y todo eso bueno pero no, no es de las mejores opciones muy bien ok súper entonces eh, hablamos de palantir ahora amd también tiene un cambio interesante en opciones Facebook tiene un cambio interesante de opciones en este momento ayer terminó en un doji lo más de espe espectacular. Las Vegas han ¿sí? casino cierto no sé si han ido a Las Vegas han visitado esta cadena ¿sí? también tiene un cambio en Open interés interesante esta que hace rato no la veíamos expen cierto está haciendo tiene un Open interés altísimo eh, qué más ¿Cuál más tenemos? Apple tiene Open interés cambio de Open interés altísimo. Lo mismo, mira, Gap Grandes. Bueno, afortunadamente volumen no, pero está debajo de las 50. No está muy bonita Apple, ¿sí? La verdad, que okay, voy a comprar porque está muy barata. Sí, puede ser, pero no está muy bonita. ¿sí? Yo prefiero mil veces, por ejemplo, Amazon. Está haciendo una mejor formación. Sí? Se está haciendo una mejor formación. Todo es algo que se llama costo-oportunidad. ¿sí? Entonces, eh, voy a colocar acá para que no se les olvide. Costo oportunidad. ¿sí? Entonces, Apple para ver si sube o no. O Amazon que está subiendo, ¿cierto? Ese es el tema. El costo-oportunidad. Y eh, sigamos con los de Open Interest. Tenemos a eh, DQ, ¿cierto? Eh, también tiene un cambio en opera interesante y por último uber que tuvo una tiene noticia también además es una de las stickers con noticia porque reino unido eh, un juez el juzgado dijo que pues ten, eh, los, los que us, los conductores de uber deberían considerarse como empleados de uber y bueno sí eso no es una buena noticia para uber no está de hecho ahorita debajo de esa zona gris que tenemos trazada Justo ahí en la zona de 21 ¿sí? está la línea. Vamos a ver qué sucede, ¿cierto? Bien. Pues, oye, además de eso, lo que hicimos de gráfico funcio está funcionando perfecto. Qué bonito. Muy bien. Eh, muy bien. Ahora vamos con las noticias. Entonces, eh, ya hablamos de BIX. ¿sí? Uh, vamos a hablar de, justo del BIX o VXY. Digamos, tú tienes VXY ¿sí? o BXX. Y te mantienes ahí y mientras hay burbuja o no, y aguantas, 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 y sigue perdiendo valor, y no pasa nada hasta que explota. Pero ¿cuánto tiempo te puedes aguantar haciendo eso, ¿cierto? Como sucedió, por ejemplo, acá, en el año 2000, aguantas, aguantas, no, que hay burbuja, 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 y no, y aguanta, 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 hasta que llegó el momento y explotó, ¿cierto? Entonces, digamos, toda esa bajada valió la pena. Ahora la cuestión es, ahora está sucediendo casi lo mismo, ¿cierto? ¿Cuándo explotará? No sé. Y yo me imagino, es como cuando lo, de niños usábamos los bubble gums, ¿sí? los chicles bomba. Eh, tú masticas y empiezas a, a inflar, a inflar, a inflar, a inflar, a inflar. Y pareciera que ya va a romper y inflas, y inflas, inflas. Y hay veces que se infla y se infla y se infla. Y no explota, no sé si se han dado, si han tenido ese tipo de experiencia. Esto es lo que sucede: nadie sabe cuándo va a explotar, porque en algún momento va a caer 5%, 10%. Pero cuándo? Nadie lo sabe. ¿sí? Entonces, siempre cuando obtengan una posición de, de protección, piensen en eso. Tengan mucha paciencia, no sé, lo tienen, es para esos momentos que nadie lo sabe. Sigamos, yo no soy experto pero una de las de los ticker que yo he mencionado a los eh, de, creo que del guerrero cn eso es open ¿sí? mm, lastimosamente yo lo dije como en diciembre una cosa así pero pues in, la subida inicial eh, era pues obviamente desde mucho más antes ¿no? ahora yo creo que ya se ha movido lo suficiente pero eh, hoy hoy eh, tiene noticia ¿sí? eh, de, de posible continuación hay más entradas de Bull. Vamos a ver si esto continúa o no. Ahora está justo por eso 4.33% arriba en premarket. Son las 9.04 y me queda mucho por mencionar. Entonces voy a correr un poquito más. También tenemos a Twilio de Noticia, además del tema de earning y demás, porque eh, tiene. Eh, uh, hicieron oferta de acciones a 425. ¿sí? Eso va a hacer que el precio caiga. Recuerde que cada vez que ponen en más circulación acciones, diluye el precio. Entonces, por eso lo ven ahora que están menos 3%, están ofreciéndolo a 4.25 justo ahora. ¿sí? Entonces, lo tienen ahí. Sería una locura comprar a 4.29 cuando están ofreciendo a 4.25. Lo comprenden, ¿no? O sea, a menos que seas bobo. El tema es de Amat. ¿Sí? Aplica en materia, como ya lo dijimos, de, en temas de earning, afecta a varias empresas en particular. Recuerden que estamos en una escasez de chips, ¿sí? sobre todo para los vehículos, eh, como empresas como Volkswagen, eh, Ford, General Motors, las coreanas y las japonesas, todos han dicho que están eh, con problemas de producción con problemas de pérdidas porque no se venden y además con faltas de chip están en la, en la mala, 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 ¿sí? Pero no solamente son los que fabrican los chips ¿cierto? Sino también los que fabrican equipos para los que fabrican chip, ¿sí? O sea, entre ellas, por ejemplo, Applied Materials ¿cierto? Ellos hacen equipos para que las compañías de los que hacen chip puedan fabricar. ¿Sí? Son cadenas de producciones diferentes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos los Chip ma Equipment Makers. Entre ellas hay varias empresas. Voy a mostrar algunas. Y observen los, los, eh, el crecimiento de esas empresas. Esta es una: B-Semiconductors, B-E-S-I. ¿sí? Es de, eh, de Holanda, ¿sí? cotiza ya, no es en el NICE para que sepan. Eh, por eso está en euro. Miren cuánto subió, 4.83%. Le ayudó lo de Amat en esta empresa. Pero no solamente son ellos, hay empresas, otra empresa que se llama Asmi, ¿sí? Este no es. Ver. Bueno. Eh, otra empresa que se llama Asmi, otra que se llama Soitec, otra que se llama ASMK, otro que se llama Aixtron, que todos hacen parte de chip Equipment Maker. Entonces, para que estén súper pendientes de los indicadores, ¿no? Ahora que justo tocó la zona de EMA 8, era una zona importante, tal vez hasta 21 haber esperado eh, para de nuevo el golpe, pero bueno, no sé si ya era el momento de subir o no, pero está interesante. Eh, los movimientos que se están dando ahora en el mercado, no siempre cuando hay caída hay más oportunidad para entrar de nuevo y también están ah, voy a colocar los nombres de los entonces de los productores acá más bien para que no se les olvide, entonces voy a poner aquí chip, Kimen, Maker, entonces está entre ellos eh, B, semi está Asmi, está ASMK, está Soitec. Está a Extron, ¿sí? entre, entre otras. ¿no? Si quieren investigar sobre este tipo de empresas, ¿sí? es interesante. ¿no? Entonces aquí tengo algunas, por ejemplo, eh, B o BE Semiconductor y entre ellas. ¿no? Hay muchas ¿sí? como para que vayan y e investiguen un poco sobre, sobre eso. Bien. Eh, eh, también está en el, en el tema de, de los fabricantes de vacío. <coughs> Vacuum Product Maker, ¿cierto? Está una que se llama Bad Group, ¿sí? Entonces, BAT Group para que lo vayan analizando. Todas ellas están arriba, ¿sí? Todo porque depende de ellos que tengan más equipos para poder producir más chip. O sea, no es que ah, hay más consumo, de escasez de chip, entonces envidia produzcame más chip. Así no es como funciona el mundo. Necesitan más líneas de producción para poder fabricar más. ¿Sí? Bueno, eso es lo que realmente está sucediendo. Por otro lado, tenemos otra noticia eh, también importante: es con MP Materials. Ahora está 8.12% en premarket sí Mira, ayer aguantó muy bien. ¿Se acuerdan de este ticker que lo han mencionado en semanas pasadas? Bueno, de estos días. Bueno, ahora está aquí arriba en 40 y pico. A pesar de la caída de ayer, mira cómo se aguantaron. O sea, una de las cosas que siempre tenemos que hacer es revisar cuando están débiles, cuáles están fuertes. Y ver cu eh, cuáles están moviendo bien. En este caso eh, está arriba porque además de eso hay una noticia de que China está prohibiendo la exportación de la tecnología de tierras raras. ¿sí? Entonces para los que no saben qué hace MP Materials, aquí también está. Es una empresa americana que eh, maneja materiales de tierra rara, ¿cierto? Entonces es súper importante ese tipo de tema. Investiguen un poquito para saber un poco de esto, etcétera, etcétera. Y bueno, MP tanto técnicamente como de noticias, está ayudando un poco sobre eso. Y por último, de noticias, tenemos a Nano Dimension. Una noticia no tan, no tan buena porque está haciendo un ofrecimiento directo de 550 millones de dólares. Y pues después de la caída de ayer, debajo de la 21, pues eso no debería tomarse tan bien. Ahora está arriba, 4% arriba en pre-market, justo en la zona de EMA 21. ¿sí? Vamos a ver si esto es eh, las dos velas rojas y. Regresa, ¿cierto? Vamos a, yo lo voy a colocar acá, dos velas rojas y eh, rompe el bajo de la sesión anterior, que es lo que está haciendo, dos velas rojas, rompe la sesión del bajo anterior. Eso es una clara señal alcista, entonces a pesar de los 550 millones de direct offering, está haciendo ese movimiento. Vamos a ver cómo va, ¿cierto? Está súper interesante esa movida, a ver si finalmente esto gráfico que teníamos acá así. La deberíamos cambiar a hacerlo así, ¿cierto? ¿será? nada <laughs> No sé. Muy bien. También tenemos como de momentum, algo así de las importantes. Tengo esta CRMD. Ayer, mira cómo funcionó de bonito. ¿sí? Cormedix. Mientras todo caía, esta se hizo formación triángulo y la rompió y se fue. Ahora está con continuación. Está buscando una zona de alto. ¿sí? Está muy bonita. Por si puede continuar más, está súper interesante para seguir. También están otras que podríamos tener en la lista, como esta WIMI, Hologram WIMI. Ahí estaba haciendo un lindo movimiento. Mira, sí. muy linda esa taza de abajo, ¿cierto? Hizo el handle y está en esa zona. Puede que continúe más. Vamos a ver qué hace. Tres velas bajistas. Está linda para operar. Ahora está 10, casi 10% arriba en premarket. Entonces, como para que estén atentos. Otra que está muy bonita a nivel gráfico es Ballard Power System. Está rebotando en la zona de MA50. Una también corrección muy bonita después de haber hecho un lindo movimiento. Recuerden que hace noviembre no tocaba la zona 50, así que está súper bonita si de pronto la quieren considerar. Eh, y VIPS eh, lo veníamos analizando desde ayer, está linda. Ahora finalmente ya lo rompió en premarket, ahorita está en 1.28. Puede que haga la secuencia de continuación. ¿no? Entonces, para que estén pendientes, gap up continuación o gap cierre, vamos a ver con qué fuerza sale en temas de momento. ¿sí? Y no olvidar las que siempre hemos hablado, por ejemplo, son Dial que sigue mucha atención ahí, sigue cayendo ahorita menos 2%. Eh, tenemos a DNN, que también. Tiene alto interés, ¿cierto? Está en zona de corrección ahora. Aquí pueden aplicar lo del 50-80. Eh, no sé si los se acuerdan de esa de, de eso. Tenemos también eh, los SPAC. No es mi especialidad. Todavía no la comprendo muy bien cómo, cómo pueden invertir así a, así como a ciegas. Pero bueno, gráficamente se ve bien esta. CCIB, ya lo habíamos mencionado. Sigue arriba. Eh, SOS. Por el tema de criptomonedas y demás, lo habíamos mencionado. de temas de seguridad, ¿cierto? Para las, las de empresas de minería, ahí, ahí lo tienen. Y eh, GSAT, que es el de temas de. GSAT. Global SAT, STAR, perdón. Eh, lo hemos hablado ya varias veces de la compresión que estaba teniendo y de la posible eh, ruptura de ese triángulo, ¿no? Ayer lo rompió pero sigue ahí en ese rango de 2.30, eh, yo ya no tengo, eh, tengo muy poquitas, creo que tengo como mil dólares en posición únicamente, ¿sí? pero la mayoría, la grande, ya se vendieron, ya, ya se fue, bueno, ahí lo tienen como para que lo tengan en cuenta, para posible target en esa zona si es que eh, llega a haber más continuación, ¿verdad? Bien, ¿qué me falta por mencionar el día de hoy? ta ta, ta hablamos de 50K, hablamos de... De, de earning y demás son las 9 y 13 y bueno eh, ya hemos hablado de muchísimas cosas creo que me falta solamente es muchas veces me preguntan genu cómo haces eh, para saber qué era comprar ahí o vender ahí por ejemplo en el caso de riot cierto ayer si ustedes se acuerdan dije que vamos y vamos a campear con riot y que vamos a entrar en contratos de put, etcétera, etcétera, y la verdad sí funcionó súper bien. Dijimos que el día eh, anterior no era, sino esperar a que se dé la señal y efectivamente se dio la señal el día de ayer. Uh, no importa si hoy sube, baja, o ¿no? Sino es entender esos momentos. ¿Cómo sabía que ese era ya para estar empezar y no acá o acá o acá o acá? Bueno, para saber ese tipo de cosas es esto, es como las partituras, ¿no? Los gráficos son como las partituras del compositor, sí, entonces Beethoven o estos de genios, bueno Mozart no porque también tocaba piano y demás, son compositores crean esto, el mercado crea esto, ¿sí? A nosotros no nos interesa si es bonito, bello, si no sé qué, eso, simplemente vemos la partitura. Y los traders somos los intérpretes, o sea, nosotros somos los que le damos esa, esa tonalidad a, 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 la, a lo que nos han compuesto. Entonces, para poder entender dónde poner increchendo o no sé qué y cosas así, depende de ti y solo sabes cuando has practicado muy bien. ¿sí? Y cuando llevas un año, seis meses, dos años, todavía no comprendes bien cuándo es el momento, cuándo no es el momento, porque es muy difícil de explicar. Es ahí, ¿sí? es que tócalo un poco más duro, cinco segundos más, es que la batería cuando tocas el ritmo no es el mismo. Ay, pero no entiendo, yo como que para mí es lo mismo, pero para los que no son, los que son llevan más tiempo, entiende que es diferente lo que estás tocando a lo que toca un experto. Y eso solamente con el tiempo lo puedes llevar. Y por otro lado, para los que en este momento está cayendo el mercado y sienten mucho miedo, y si ustedes se dan cuenta es que... Eh, en el mercado ahora pues si ustedes ven el, el spy estamos en el alto cierto Cu este, eh, estamos en el alto el DIA estamos en el alto y tú dirás bueno y, y si cae bueno yo les voy a decir por eso esto esta recomendación cuando comienzan a invertir siempre he dicho eso pero normalmente todos invierten de paquete y es si tienes 10 mil o cuatro mil o 6 mil así sea para invertir cada mes, no lo metas de solo golpe, así la rentabilidad no sea la misma, divídelo y empiece a invertir paulatinamente, poco a poco hasta que empieces a entender y de esta manera disminuye el riesgo, ¿sí? entonces siempre es importante que tengas esto en cuenta sobre todo si no sabes lo que haces, ¿sí? si sabes lo que haces pues métele todo y gánale 50-100% de golpe, si no pues es hacerlo despacio, despacio, despacio. Muy bien, porque como siempre les decimos, es mejor hacer poquito todos los días y no todo esto de golpe. Si tú quieres ganar esto de golpe, seguramente no lo lograrás, pero si lo haces poquito a poquito, lo más probable es que sí lo logres. Bien, entonces con eso los dejo. Eh, espero que tengan un excelente día de trading. Para los que de pronto no saben de lo que hablamos y nos preguntan qué es, eh, qué es qué, qué es eh, estrategia de EDE y qué no sé qué y todas esas cosas, pues yo les voy a invitar eh, muy amablemente que no olviden visitar nuestro sitio, ¿cierto? Hay un sitio gratuito que es eh, www.cruginversionistas.com barra estrategias y seguramente tú dices, sí, 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 yo sé, pero dime qué es esto, qué es lo otro, pues hay que ver los videos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vas... A, a la sección de estrategia después de earning es cuando dices, ah, ya sé por qué le dicen ED, porque es la E, la D, la D y la E, es la estrategia de ED, ¿sí? <laughs> ¿sí? O porque es R2C, ahí lo explicamos, que es red to green, ¿cierto? Cosas así, entonces yo los invito a que, a que vean, ¿no? Hoy en día estamos muy, muy, muy. No, pero ¿por qué te cuesta decírmelo? Fácil, ¿no? Pero pues. Hay que considerar que también hay muchas personas que sí lo ven y pues yo felicito a todos los que toman ese tipo de acción. Bueno, con eso los dejo. Espero que les haya gustado este plan y recuerden que siempre cuando hagan trading no olviden que no deben perder más del 2%. Todos los días debemos proteger, todos los días debemos proteger nuestro capital, así no hagamos todos los días operación. Recuerden eso, siempre. Muy bien, con eso los dejo. Ayúdame comentando en la caja de YouTube qué has aprendido, cómo lo vas a, a aplicar, cuál es tu emoción en este momento. Es súper importante para nosotros eh, saber qué es lo que opinas de, de lo que hacemos y demás. Y bueno, para los que muchos también nos han preguntado qué, 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 qué quiere decir cuando yo le escribo ahí en el chat pero no me no, nunca me contestan, etcétera, etcétera. Bueno, vo, voy a explicar un poco. Cómo funciona el esquema, ¿cierto? Eh, a ver, voy a poner un ejemplo de un video para que lo veamos. Entonces, voy a ir al video de, de ayer, ¿listo? Entonces, voy a ver, mostrarte la pantalla. Aquí debe estar. Listo, muy bien. Aquí está, el video de ayer, ¿cierto? Entonces, eh, aquí en el chat. Lo usamos mientras estamos en el chat, ¿cierto? Pero eh, la idea es que cuando termine, termines, ¿sí? vayas aquí en esa sección y nos comentes y digas: Hola Genuk, nos. Me encantó, perdón, me encantó la forma como explicas Spy, ¿sí? Gracias, pero tengo una inquietud, ¿sí? ¿Qué es eh, inquietud, sí. Rada, ¿sí? como eh, eh, saco la lista de watch list sí listo ahí está ¿sí? bueno trans eso ¿sí? hagamos esto y para los que quieren participar por lo del 50k en este video que estamos haciendo no en el del Twilio sino el de hoy por favor coméntame ¿Sí? Y sobre todo, si quieres, usa el hashtag eh, CDI50K o gracias o lo que sea, alguna cosa para que nosotros sepamos que estás eh, escribiéndonos esa pregunta o lo que sea. Y bueno, con eso los dejo. Ah, que tengan un excelente día. Ahora sí, que aprendiste cómo lo vas a aplicar, cuál es tu emoción y sensación en este momento. Y bueno. Sobra decirte, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si te gustó este video, dale like. Este, este video lo hicimos de una forma diferente. Analizamos muchos ticker para que tengan mucho que, que revisar y enfocarte. Pero bueno, poco a poco tú vas eh, alineándote un poco sobre cómo quieres hacer el trading. ¿sí? Algunas veces es simplemente como esto, como pensar en que lo primero es que debes buscar el estilo. Que, que vaya con tu estilo de vida y tu personalidad. Luego, ya sabes con qué tipo de temporalidad puedes trabajar. Algunos son intradía, otros son a largo plazo únicamente, otros son eh, scalper, otros son swing trader, y eso solo lo sabes, una vez que entiendes qué es lo que eres tú. Y luego te enfocas en solamente en algunas configuraciones, que la Ichimoku, que los rebotes o lo que sea, y manejar básicamente no perder el dinero. ¿Cierto? Proteger tu capital en lugar de ganar mucho, protegerlo y hacerlo de a poquito a poquito y seguir tu plan. Y cuando haces eso, vas a ver que en unos años, en cinco años, seis años, eres de las personas que en un mes logras ganar lo que ahora ganas en un año. Y ese paso llega despacio, poquito a poquito. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Chao y de nuevo, muchas gracias por los 50K. Gracias.